Bienvenidos a casa. Queremos recordarte nuestras actividades semanales. Devocionales online todos los días de 8 a 8 y media de la noche. Dios tiene una palabra especial para ti. Los viernes, después del devocional, tenemos un tiempo de oración e intercesión hasta las 9 p.m. Grupo de jóvenes Más que Vencedores, jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5 y media de la tarde. Estudio bíblico online en español, jueves a las 6 p.m. y en inglés, sábados a las 7 p.m. Tenemos un espacio para aprender sobre liderazgo, finanzas y emprendimiento. ACT Talks Online, dos sábados al mes, de 4 a 5 p.m. Todas nuestras reuniones son online vía Zoom. En pantalla encontrarás el ID de la reunión. Con el siguiente código QR podrás unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde diariamente recibirás los links de las reuniones. También puedes encontrar los links y toda la información en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Alianza con Dios y en Facebook como Alianza con Dios Iglesia Cristiana. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/alianzacondios. Quédate conectado. En unos minutos iniciará nuestro domingo online. Somos Iglesia, somos familia, somos Alianza con Dios. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Pueden hacer sus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA, Iglesia Alianza con Dios, número 541-025-185, 541-025-185. Familia, buenos días, bienvenidos a esta su casa, Iglesia Alianza con Dios. Estamos agradecidos de tenerlos una vez más acá en línea con nosotros. Los invitamos a que cierren sus ojos allí en sus hogares y eleven una oración al cielo
Señor, muchas gracias por este nuevo día que nos regalas, Dios. Tú eres nuestra esperanza, eres nuestra roca fuerte. Quiero que eleves tu voz también y cantes esta canción con nosotros. Decirle mi esperanza. Tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres nuestro lugar seguro. Te
exaltamos, Padre, y levantamos nuestras voces diciendo: no tenemos por qué temer, confiamos en ti. Cuando somos débiles, entonces en ti somos fuertes. Y podemos declarar que tú reinas y tú gobiernas sobre la tempestad, sobre la incertidumbre, sobre las tormentas, Señor, de la vida. Tú eres el Rey. Tú gobiernas, Señor, y tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres nuestra roca fuerte. Vamos a decirle una vez más, iglesia: en Jesús fuerte soy. En Jesús fuerte soy, solo señores, te adoramos, Jesús. No hay nada ni nadie que se compare a ti. Vamos a adorar juntos, iglesia. En el lugar en el que estás, vas a levantar tu voz y adorar juntos. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso y majestad. Eres el camino y la verdad. Se iguala a ti, Señor. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final.
y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Hola, hola, niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Hace años, el rey Saúl y los israelitas estaban en guerra contra los filisteos. Ellos tenían un guerrero filisteo gigante llamado Goliat, a quienes los israelitas le tenían muchísimo miedo. Israelitas, elijan a un hombre que venga a pelear contra mí. Pero niños, nadie, absolutamente nadie quería pelear contra el gigante Goliat. Vengan, no sean cobardes. Llevo días y noches desafiándolos para que peleen contra mí y nadie se atreve. Mientras tanto, David estaba en casa cuidando las ovejas, cuando su padre le dice: David, hijo, tus hermanos están en el campo de batalla de la guerra contra los filisteos. Por favor, ve y llévales comida. Sí, padre. Voy a dejar a alguien encargado de las ovejas y voy a llevarles comida. Así fue como David emprendió camino al campo de batalla, donde estaban luchando los israelitas contra los filisteos. Cuando iba llegando, escuchó a Goliat desafiando a los israelitas. Elijan a un hombre que venga a pelear contra mí. Oh, ahí están mis hermanos. Nuestro padre me envió a traerles comida. Deben tener hambre. ¿Para qué viniste? Acá tenemos comida, este no es lugar para ti. Eres pequeño y además débil. Vete. ¿Quién es ese hombre? ¡Se ve gigante! El gigante es Goliat, un guerrero filisteo. Alguien debe pelear contra él, pero da miedo. Yo podría pelear con él. Sé que puedo vencerlo. Ay, David, qué chistoso. Tu tarea es cuidar las ovejas de papá. Vete mejor a casa y no molestes. Sé que puedo hacerlo. Déjeme hablar con el rey. Él me conoce. Sé que puedo convencerlo. David, tú no estás preparado para pelear contra él. Sería una tragedia. Por favor, ve ya para la casa con las ovejas de papá. Rey Saúl, Rey Saúl. Soy David, el que toca el arpa. Por favor, déjeme luchar contra el gigante Goliat. Sé que puedo vencerlo. David, es muy peligroso. ¿Estás seguro? Es un guerrero muy grande y fuerte. Yo estoy completamente seguro de que puedo ganar. Cuando cuido las ovejas de mi padre, vienen osos y leones a atacarlas. Yo he luchado contra ellos y Dios me da la victoria. Nuestro Dios es mucho más grande y mucho más fuerte que ese gigante. Alisten todo para la batalla. David se va a enfrentar contra Goliat.
Así fue como Saúl aceptó que David luchara. Recuerden, niños, que Dios siempre estaba con David y lo respaldaba en todo. Veamos qué pasa. Dios, ayúdame a vencer este gigante. Sé que de tu mano todo es posible. Voy a tomar 5 piedras para mi honda y acabaré con él. ¿Pero qué es esto que estoy viendo? Es un muchacho pequeño. ¿Él va a pelear contra mí? No lo puedo creer. Esto debe ser una broma. Es más, es un insulto. Este hombrecito diminuto y débil. ¿No se están burlando ya mucho de mí? ¡Goliat, Goliat! No es una broma. Yo lucharé contra ti y nuestro Dios nos dará la victoria. Entonces David tomó una piedra, la puso en su honda y la lanzó con toda su fuerza. Él tenía muy buena puntería y la piedra golpeó en la frente a Goliat y cayó derrotado al suelo. ¡Gracias, Dios! ¡Eres tú quien nos ha dado la victoria! Cuando los filisteos vieron que su gigante estaba derrotado, se asustaron y dejaron el campo de batalla. Dios dio la victoria a los israelitas por medio de David. Niños, no hay gigante que Dios no pueda derribar. Confíen en Dios. Él es nuestra victoria. Nos vemos el próximo domingo. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Les tengo una excelente noticia y es que mañana estamos cumpliendo 18 años de fundados como iglesia. Mañana vamos a completar 18 años que hicimos nuestro primer culto y gracias a Dios de ese tiempo nunca hemos parado. Lastimosamente en este tiempo de pandemia tuvimos que cerrar nuestras reuniones presenciales, pero gracias a Dios hemos podido interactuar muchísimo más porque hemos hecho los devocionales diarios que nos han mantenido en comunicación y en continuo crecimiento espiritual. Y quiero invitar a los hermanos a que sigamos reuniéndonos en estos devocionales que son de gran edificación y que nos sirven para apoyarnos los unos a los otros, para interceder los unos para los otros, pero en especial para escudriñar la palabra de Dios. Así que los invito, hermanos, a que sigamos conectándonos a las 8 de la noche, que es de gran bendición para nuestras vidas. Muy bien, quiero invitarlos a que oremos y le demos gracias a Dios por estos 18 años. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, bendito Dios del cielo. Gracias, Padre Celestial, porque ya completamos 18 años, Señor, desde que tú nos permitiste, Señor, abrir nuestra primera reunión pública, Padre Santo. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, porque durante todo este tiempo, Señor, nos has sustentado, Padre Celestial, y durante todo este tiempo, Señor, tú has estado ministrando a nuestros corazones y guiándonos en la toma de decisiones, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por cada una de las familias, Señor, que hemos podido ministrar, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada una de las personas, Padre Celestial, que ha podido recibir el conocimiento de tu palabra, Señor, a través de la iglesia, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los milagros, Señor, que tú has obrado, Señor, al interior de la iglesia, Padre Celestial. Gracias aún, Padre Celestial, por esos milagros que tú has obrado, Señor, por fuera de la iglesia, Padre Santo. Gracias, bendito Dios del cielo, por el propósito que tú tienes con nuestras vidas, Señor, y con cada una de las familias que integran esta maravillosa iglesia, Padre Santo. Hoy, Señor, los colocamos delante de tu presencia, Señor, y te suplicamos, Dios, que una doble porción de tu Santo Espíritu esté en nuestras vidas, Padre Celestial, y que seas utilizándonos con poder y gloria para el extendimiento de tu reino, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los miembros de nuestra congregación, Padre Celestial. Yo te ruego, Dios, que la bendición tuya, Señor, esté sobre ellos, Padre Santo, y que la gracia tuya los acompañe siempre, Padre Santo. Bendícelos, Señor, guárdalos, protégelos, Señor, prospéralos, Padre Celestial, en todas las áreas de sus vidas, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu misericordia y gracias por tu amor. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias por nuestra iglesia, Señor. Te damos gracias también por este tiempo, Padre Celestial. Y te pedimos, Dios, que seas tú, Dios, ministrando al corazón de cada persona, Dios.
de acuerdo con la necesidad y con la situación de cada quien, Padre Santo. Yo te pido, bendito Dios del cielo, que mientras estamos predicando, milagros, sanidades y prodigios sucedan, Padre Celestial, y que tú, Señor, seas glorificándote en la vida de cada una de las personas que ha tomado su tiempo, Señor, para conectarse hoy, Señor, a escuchar esta prédica, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Muy bien, querida familia, y hoy queremos tratar un tema que es supremamente importante para nuestras vidas, y es la actitud que tenemos que tener nosotros ante la presencia de Dios. Esto es muy importante. ¿Cómo debemos actuar ante la presencia de Dios y qué actitud debemos tomar ante la presencia de Dios en nuestras vidas? Muchas veces sentimos nosotros la presencia de Dios cuando estamos en el culto, cuando estamos adorando al Señor, pero también cuando estamos orando y cuando estamos predicando la palabra de Dios, cuando estamos escuchando una prédica, cuando estamos escuchando una revelación que Dios nos dé. Ahí está la presencia de Dios y tenemos que ver cuál es la actitud correcta para poder recibir la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, Él nos abre los ojos y nos permite entender la profundidad de las Escrituras y nos da revelaciones para nuestra vida. Y una de estas revelaciones se la dio el Señor al rey Saúl y está en el libro de Samuel, en 1 Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 7. Y dice así: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios estará contigo. Muy bien, aquí vemos cuatro pasos para llevar una vida de victoria conforme a los planes de Dios, que son grandes y solamente son de bien para tu vida, porque dice la palabra de Dios que el Señor tiene planes de bien para nosotros, para que encontremos el fin que esperamos. Y veamos, en este versículo nos habla de cuatro etapas. La primera es recibir poder cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre tu vida. Y cuando recibimos el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida, lo siguiente que tenemos que hacer es profetizar. Ahora, profetizar no es adivinar el futuro. Profetizar no es adivinar con quién te vas a casar. No, profetizar es proclamar la palabra de Dios sobre una circunstancia determinada. De tal manera que en la Biblia hay una gran cantidad de promesas y si cumplimos una premisa, la promesa se va a cumplir. De tal manera que profetizar significa proclamar la palabra de Dios sobre una circunstancia que debe ser transformada por el poder de Dios. En tercer lugar, dice la palabra de Dios que va a ser el rey Saúl transformado en otro hombre y tú también vas a ser transformado en otro hombre o en otra mujer. Y esto es lo que significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que vamos a ser nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todo es hecho nuevo. Y después de que nosotros recibimos al Espíritu Santo, después de que nosotros estamos profetizando, después de que hemos sido mudados en otro hombre, que hemos nacido de nuevo, entonces podemos hacer todo lo que se nos presente porque Dios está con nosotros. Y la guía de Dios va a estar ahí con nosotros. Y cuando nosotros dependemos de Dios, todo lo que hagamos va a ser de bendición para nuestras vidas y para nuestra sociedad. De tal manera que por eso dice en la palabra de Dios que cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Amén. Jesús le dijo algo similar a los apóstoles. Les dijo: yo estaré con ustedes todos los días de sus vidas hasta el fin del mundo, ¿verdad? Hay mucha correlación en estos dos mensajes, en el mensaje que le dio el Señor a Saúl y el que le dio Jesús a los apóstoles. En ambos casos, Dios ofrece estar con ellos hasta el fin. Y a ellos, a los apóstoles, el Señor los llenó con el poder del Espíritu Santo de Dios en Pentecostés, ¿recuerdan ustedes? Y cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, porque el Señor les dijo: y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Pero tenían que esperar en Jerusalén hasta que recibieran poder del Espíritu Santo. Y cuando recibieron poder del Espíritu Santo, comenzaron a profetizar.
a profetizar la palabra de Dios incluso en diferentes idiomas, de diferentes países y de regiones de donde habían personas que habían llegado allí. Y ellos cambiaron la forma y la manera de pensar con respecto a Cristo, respecto a ellos también y a lo que tenían que hacer. Y a partir de ahí pudieron hacer su propósito porque Dios estuvo con ellos todo el tiempo. No solamente se lo dijo a Saúl, este proceso es para todo aquel que Dios acompañe todos los días de su vida. Y cualquier persona puede tener la compañía de Dios si es que nosotros logramos morir a nosotros mismos, recibir al Señor, aceptar la dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y empezar a actuar de acuerdo con su dirección. Y podemos entonces desarrollar ese propósito transgeneracional que el Señor pone en nuestros corazones para bendición de nuestra vida y de nuestra familia. Y hoy estaremos hablando de cada paso que tiene que ver con esta situación, ¿no? Aquí vemos en Pentecostés una situación muy importante que se da en la actitud que tienen las diferentes personas cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Cuando el Espíritu Santo de Dios viene con poder, vemos que hay dos maneras en que podemos recibir la presencia de Dios y su poder. Una es la de Pentecostés y la segunda, cuando el rey David hizo volver el arca de Jerusalén. Y de aquí que son dos circunstancias muy parecidas, en donde vamos a encontrar actores que tienen una actitud diferente en la misma situación y que de alguna manera nos llevan a nos muestran las diferentes actitudes que nosotros podemos tener ante la presencia de Dios. En cuanto a Pentecostés, aparecen cuatro tipos de personas recibiendo de manera diferente la presencia de Dios y su poder. En el Pentecostés, Jesús les dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero note que en Hechos 2, del 1 al 3, es cuando se cumple esta profecía. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, están en un mismo espíritu, estaban unánimes. Anime significa alma, en una sola alma, en un solo espíritu. Y estaban unánimes juntos. Y de repente, dice la palabra de Dios, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y este hecho fue un estruendo que hizo que se juntara la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, ah, están llenos de mosto, están borrachos. Lo hemos predicado varias veces, pero es necesario insistir que hubo cuatro maneras diferentes de manejar la poderosa presencia de Dios a través del Espíritu Santo de Dios que derramó el poder sobre los discípulos tal como fue prometido en Hechos 1:8. Y esto sucedió también desde el propósito que Dios tiene con sus siervos que está manifiesto en Lucas 24:46 y 47. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Unos fueron los discípulos que fueron llenos de gozo y disfrutaron de la presencia del Espíritu Santo de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Hubo los que se maravillaron y también hubo los que no entendieron nada,
Y los cuartos, los peores, los que se burlaron del efecto de la presencia de Dios en los discípulos y dijeron, están borrachos, no están llenos de Espíritu Santo de Dios y su poder, lo que pasa es que están ebrios, ¿verdad? Ahora, la pregunta interesante es, ¿cuál encuentra usted que haya sido la diferencia entre los discípulos? O sea, los 120 y los otros tres tipos de personas que trataron diferente la presencia de Dios. Pues la diferencia es una muy sencilla. Los discípulos creyeron en la promesa de que les sería enviado el Espíritu Santo y esperaron con fe. El común denominador de los otros tres grupos de personas fue que ellos no estaban ni creyendo ni esperando la promesa. Solamente merodeaban por ahí y cuando oyeron el estruendo se acercaron a ver cuál era el chisme. Y eso solamente les alcanzó para maravillarse, pero no entendieron lo que sucedía ni por qué sucedía. Pero los peores fueron los que se burlaron de lo que estaba sucediendo. Mucha gente se burla de los que están llenos de la presencia de Dios porque no entienden qué es lo que sucede. Y esto es normal. Así que lo primero que debemos hacer en este primer paso es creer que para nosotros es la promesa de que recibiremos la presencia del Espíritu Santo de Dios con poder. Y tenemos que esperarla con fe mientras tenemos una relación íntima con Jesús a través de nuestros tiempos de oración y de comunión permanente. Es necesario que anhelemos la presencia del Señor y que esperemos la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, vemos la presencia de Dios camino de Jerusalén en una segunda historia que fue la que sucedió cuando el rey David decide regresar el arca de la presencia de Dios a Jerusalén. Aquí también vemos cuatro tipos de personas recibiendo de manera diferente la presencia de Dios. Y estos no son grupos de personas, son personas que tienen nombre, pero que representan a grupos de personas de los cuales esperamos sacar algunas enseñanzas en este día. David hizo regresar el arca a Jerusalén. Las escrituras narran que el arca que tipificaba y que tenía la presencia de Dios, después de haberla recuperado de los filisteos, los israelitas la mandaron a guardar en la casa de Abinadab, quien era del linaje sacerdotal. Digamos que era un sacerdote. Y ahí permaneció cerca de 70 años en un collado detrás de unos árboles del bosque donde estaba la casa de Abinadab. Y la primera persona que trata con el arca es Usa. El arca estuvo ahí durante todo el reinado de Saúl. Saúl realmente fue indiferente a la presencia de Dios. No quiso traer el arca. Y cuando David tomó lugar como rey de Israel, mandó traer el arca. Y Abinadab mandó a sus dos hijos, a Ahío y a Usa, a que guiaran el arca de regreso como lo pidió el rey David. Y la subieron en unos bueyes. Y cuando uno tropezaba, Usa quiso detener el arca, pero cayó muerto al instante. La primera persona que aparece en esta historia, afectado por la presencia de Dios, es Usa. Dios estaba enojado porque por 70 años había sido despreciada su presencia. Y Usa tuvo la oportunidad de estar en la presencia del Señor todos los días, pero le era indiferente. Y cuando Usa quiso meter su mano en la presencia de Dios, de ipso facto, cayó muerto. Ellos no se preocuparon por estudiar sobre cómo debería manejarse el arca, sino que simplemente pensaron que era como un trofeo y ya se lo llevaban al rey David para decorar el templo. Pero era la presencia misma de Dios la que estaban llevando. Y esto nos enseña que cuando la gente quiere manosear la presencia de Dios, se seca en su vida y genera condiciones de muerte a su alrededor. Estas son personas que quieren que la presencia de Dios se mueva a donde ellos se mueven, sin ser esa la dirección que Dios les dio. Quieren que Dios haga y bendiga lo que ellos hacen, pero no quieren reverenciar la presencia de Dios ni depender de Él. No buscan la presencia de Dios para tomar sus planes, para hacer sus planes, sus proyectos, sino que simplemente los hacen y después le dicen, Dios, bendice esto, ¿verdad? Usa representa a los que en Pentecostés no entendieron nada. La segunda persona que figura en este caso es Obed-Edom.
Obededom era simplemente un granjero. Y cuando David se da cuenta que Usa ha muerto, detiene el contingente y decide investigar cómo debería trasladarse el arca. Y él sabe que algo no estaba bien, porque ese no es el Dios que él conoce. Y se da cuenta de que Dios está enojado. Así que decide estudiar lo que dice la ley de Moisés de cómo debe transportarse el arca. Y mientras tanto, le piden que la lleven a casa de un granjero llamado Obed-Edom. Obed-Edom la recibe en su casa y se infiere que la guarda con respeto, pues su nombre significa buen siervo, buen servidor. Y dice la Biblia que Dios bendijo la casa de Obed-Edom y todo cuanto había en ella durante los 3 meses que estuvo allí. Y cuando David se le iba a llevar de regreso a Jerusalén, Obed-Edom le pide a David que los deje ir a Jerusalén a servir la presencia de Dios. Ellos dejarían todo lo que tenían en casa por seguir la presencia, no la bendición, sino la presencia de Dios. Ellos no eran sacerdotes ni levitas, no podían estar cerca del arca, pero sabían que podían ser porteros, vigilantes de los patios del arca. Y Obed-Edom y toda su casa, sus 8 hijos y sus 64 nietos, todos fueron porteros del arca. Y no pidieron posiciones ni pidieron la oportunidad extra de nada, sino simplemente pidieron la oportunidad de servirle a Dios. Y esta es la conducta normal de alguien que se sabe bendecido por la presencia de Dios y su poder. Y decide cambiarlo todo por servirle al Señor. Se enamora irremediablemente de aquel que lo sirvió con un amor incondicional. Uno recibe la presencia de Dios y la quiere manipular. Entonces, ¿qué sucede? Muere. Otro la recibe y quiere servirla y obedecerla toda su vida y la da a sus generaciones. Esos son los 2 casos, el caso de Usa y el caso de Obed-Edom. ¿Cuál quieres ser tú? Esto es importante, que nosotros reverenciemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Obed-Edom representa a los que en Pentecostés se maravillaron y que debieron estar dentro de los 3,000 que decidieron bautizarse y seguir a Jesús después del primer sermón de Pedro. Y aquí la tercera persona es David. Después de estudiar la ley de Moisés, David se da cuenta de que Dios quiere que nadie toque el arca. Y para eso son esos aros que tiene a los lados del arca. Y ahí deben colocarse unos troncos de madera de acacia revestidos de oro y ser cargados por levitas. Y David se emociona de haber entendido lo que Dios quiere y promueve un desfile de celebración con 30,000 personas que desfilarían detrás del arca del pacto. Sacerdotes, levitas, músicos, con diferentes instrumentos musicales, cantores, danzarines. David vestía un efod de lino, que era una ropa de gala. Y él iba danzando con todas sus fuerzas y con gran emoción y con mucha pasión. Él no estaba bailando, cuidando su imagen. Él no estaba tratando de impresionar a nadie. Él estaba regocijándose en la presencia del Señor. Y estaba feliz por estar regresando a la presencia de Dios a casa. Y esa es la actitud de la persona que no solo tiene las bendiciones de Dios, sino que está dispuesto a todo con tal de que la presencia de Dios esté de regreso en casa. En 2 Samuel 6:14 nos cuenta y dice: David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. David se despojó de sus ropas reales, como después Cristo también se despojaría de su gloria para hacerse hombre y venir a morir por nosotros. Algunos no se quieren despojar de su cultura, ni de su forma de ser, ni de su posición. Adoran a Dios sin despeinarse, en ningún sentido. Y David nos enseña que a Dios le agrada que le adoremos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y que lo demos todo por Él, y que nos gocemos en su presencia. David se quitó lo que le estorbaba para adorar en la presencia de Dios. Nosotros también tenemos que despojarnos de todo lo que nos estorbe al adorar y disfrutar y gozarnos de la presencia de Dios. Pero para eso lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de nuestra vida de pecado.
Tenemos que despojarnos de esa carga, de esa tendencia pecaminosa que de alguna manera nos atormenta y que nos impide vivir en santidad. Tenemos que despojarnos de ese rencor y de ese resentimiento y de ese dolor y entregárselo al Señor, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo llevó en sus llagas toda dolencia que había sobre nosotros. Pero muchas veces el dolor del rencor, el dolor del desprecio, no nos permiten estar en la presencia de Dios. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, hay un gozo inexplicable que podemos experimentar a través del Espíritu Santo. David, en este caso, representa a los discípulos de Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, tan llenos de gozo que pensaron, la gente pensaba que estaban borrachos. Pero aquí hay otro personaje también en la escena y se llama Mical. Y como en toda historia, tiene que haber alguien antagónico. Y aquí aparece Mical, la hija menor de Saúl, esposa de David. Y escuche lo que ella hizo delante de la presencia de Dios. En vez de haber alabado al Señor y adorado a Dios y gozarse de la presencia del Señor, ella lo que hizo fue criticar a David. Segunda de Samuel 6:16 nos dice: sucedió que al entrar el arca del Señor en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana. Fíjense que ella ni siquiera participó. Dice, y cuando vio al rey David que estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Tremendo, ¿verdad? Cuando David volvió para bendecir a su familia, fíjense que David iba a bendecir a su familia. Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. Y le dijo, qué distinguido se ha visto el rey de Israel hoy, ¿no? Desnudándose como una cualquiera en presencia de las esclavas y de los oficiales. Y David le respondió, lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en la presencia del Señor y me rebajaré más aún, hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Y Mical, la hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Ojo con eso. Fíjense que nuestra actitud ante la presencia del Señor puede traer bendición, como le trajo a David, o puede traer maldición, como le trajo a Mical. En la Nueva Versión Internacional dice, hoy has hecho el ridículo. No te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sinvergüenza. Se refiere al texto de lo que dijo Mical. Mical usó un lenguaje irónico. ¿Cuán distinguido se ve el rey hoy? Ojo a esto. Saúl despreció el arca durante todo su reinado. Su hija nunca vio a su padre adorar a Dios como lo estaba haciendo David. Y por lo tanto, Mical pagó las consecuencias de la falta de reverencia de su padre hacia Dios. Mical sufrió las consecuencias de esa actitud displicente del rey Saúl ante las cosas de Dios. Él nunca se interesó por valorar la presencia de Dios, ni valorar la presencia del arca en el templo, sino que la mantuvo allá alejada en la casa de un sacerdote. Por eso nuestros hijos nos tienen que ver buscar de la presencia de Dios desesperadamente. Nos tienen que ver servir al Señor y danzar en medio de su presencia sin recato. Mical representa a los que en Pentecostés despreciaron la presencia de Dios y se burlaron diciendo, están borrachos. Ahora la pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a regresar el arca de la presencia de Dios a su casa, a su hogar, a su vida? Ahora en este tiempo en que hemos tenido la oportunidad de compartir más con nuestra familia, es una oportunidad excelente para que nosotros edifiquemos el altar familiar, para que hagamos juntos el devocional, para que juntos meditemos la palabra de Dios, para que juntos alabemos al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a creer en la promesa del Padre de que Él enviará a su Espíritu Santo de Dios y que seremos llenos de la presencia y de su poder? Tomemos la decisión de creer, busquemos la presencia del Señor
Y esperemos que el Señor se manifieste en nuestras vidas con ese gozo inefable que inspira su presencia. Y veremos milagros, sanidades, prodigios, veremos cómo se transforma nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, cómo todas las circunstancias cambian en beneficio para nuestras vidas, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Y el Señor ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Alimentemos la presencia del Señor en nuestras vidas, en nuestra casa. Tratemos de vivir delante de Él siempre. Tratemos de ser guiados siempre por la dirección del Espíritu Santo. Y yo les garantizo que tendremos una vida de prosperidad, una vida de éxito, una vida de victoria. Por eso el Señor le recomendó a Josué, cuando él asumió el liderazgo del pueblo de Israel para tomar la tierra prometida, le dijo: nunca se apartará de este libro de la ley, refiriéndose a la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero invitarlos, hermanos, a que no nos conformemos con conocer del Señor, sino que alimentemos su presencia en nuestro hogar, que compartamos de la presencia de Dios a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que compartamos del conocimiento de Dios a aquellas personas que nos importan y que amamos. Y veremos que la vida será transformada, no solamente la de ellos, sino la de nosotros también, porque Dios tiene grandes bendiciones para sus siervos, como lo vimos la semana pasada. Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Dios. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque tú dices en tu palabra, Señor, que si dos de nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús, tú estarás ahí en medio de ellos, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por tu presencia en este lugar, en este momento, Señor. Por tu presencia, Señor, en esta reunión virtual, Padre Celestial. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por el propósito que tienes con nuestras vidas, Señor. Yo te clamo, Padre Santo, porque tú colocas en nuestros corazones el creer como el hacer tu buena voluntad, Padre Santo, y que podamos, Señor, promover reuniones al interior de nuestra casa, Señor, para adorarte, para alabarte, para meditar en tu palabra, Señor, para orar los unos por los otros, pero en especial para buscar tu presencia y la llenura de tu Espíritu Santo y podernos disfrutar del gozo que ella trae a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por estos 18 años, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada persona que ha pasado por la iglesia, Padre Santo. Gracias, Señor, por cada persona que permanece en la iglesia. Dios, las bendecimos, Señor. Y te rogamos, Dios, que tú, Señor, seas sembrándolas y arraigándolas cada día más, Padre Santo, para que den fruto, Señor, y ese fruto permanezca, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, querida familia, mil gracias por estar con nosotros. Los bendecimos y nos vemos esta noche a las 8 de la noche. Y quiero invitarlos para que cada uno de ustedes mande un pequeño video con un testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas y vamos a estar pasándolo en el devocional de mañana lunes en la noche, que vamos a estar celebrando nuestro 18º aniversario. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, les amamos mucho, les extrañamos cantidades y esperamos que pronto podamos vernos personalmente. Dios les guarde. Tú eres nuestra roca, Señor, tú eres nuestro lugar seguro. Te exaltamos, Padre, y levantamos nuestras voces diciendo: no tenemos por qué temer, confiamos en ti.
Cuando somos débiles, entonces en ti somos fuertes. Y podemos declarar que tú reinas y tú gobiernas sobre la tempestad, sobre la incertidumbre, sobre las tormentas, Señor, de la vida. Tú eres el Rey. Tú gobiernas, Señor, y tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres nuestra roca fuerte. Vamos a decirle una vez más, iglesia. En Jesús fuerte soy. En Jesús fuerte soy. Solo nuestras actividades semanales. Devocionales online todos los días de 8 a 8 y media de la noche. Dios tiene una palabra especial para ti. Los viernes, después del devocional, tenemos un tiempo de oración e intercesión hasta las 9 p.m. Grupo de jóvenes Más que Vencedores, jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5 y media de la tarde. Estudio bíblico online en español, jueves a las 6 p.m. y en inglés, sábadas a las 7 p.m. Tenemos un espacio para aprender sobre liderazgo, finanzas y emprendimiento. ACT Talks Online, dos sábados al mes, de 4 a 5 p.m. Todas nuestras reuniones son online vía Zoom. En pantalla encontrarás el ID de la reunión. Con el siguiente código QR podrás unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde diariamente recibirás los links de las reuniones. También puedes encontrar los links y toda la información en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Alianza con Dios y en Facebook como Alianza con Dios Iglesia Cristiana. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/alianzacondios. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Pueden hacer sus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA, Iglesia Alianza con Dios, número 541-025-185. 541-025-185.